Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les traemos el video de un abandono en el cual el día de hoy ya no se puede acceder. Es una construcción muy antigua, la cual por muchos años fue un centro educativo de educación secundaria. Hace algunos años, este centro fue trasladado a otro lugar, quedando la casona a su suerte, lo que derivó en que gente sin hogar y con adicciones, entre otras cosas, se adueñaran de este espacio. Esta casona se fue convirtiendo de a poco en una ruina y en un lugar por el que da miedo tan solo pasar por la vereda de enfrente. Nosotros logramos ingresar al predio y pudimos conversar con una señora, la cual vivía allí en calidad de ocupa con sus dos hijos. Ella nos contó que los tres son adictos a las drogas y hace unos días uno de sus hijos tuvo problemas con gente del barrio relacionada con este tema. Nos contó que ella y uno de sus hijos estaban durmiendo y empezaron a escuchar gritos de madrugada, a lo que se levantaron y salieron y encontraron a su hijo ardiendo en llamas. La señora nos contó que personas ingresaron al terreno en la madrugada y vieron al muchacho durmiendo en el suelo, en la parte de afuera de donde ellos estaban, y lo rociaron con combustible y procedieron a prenderlo fuego. Las personas que ella nos dice que prendieron fuego al muchacho, ella supone fue las mismas personas con las que él había tenido problemas días antes,
pero no está segura tampoco. Para que yo me pongo así. A causa de esto, su hijo terminó en el hospital con el 90% del cuerpo quemado, en estado grave y en coma inducido. Hola, buen día. Ay, tomate, ve. También contarles que le ofrecimos participar en el video, pero ella prefirió contar su historia fuera de cámara para no exponerse ella ni al hijo que está con ella aún. Sobre el predio, contarles que intentamos comunicarnos con quien era el dueño, y digo con quien era, porque este hombre hace poco vendió este predio. Esta persona es una figura muy conocida de la TV, no podemos decir de cuál canal.
Estuvimos hablando con los vecinos y nos contaron que esta persona heredó la casa de sus padres hace un montón de tiempo ya, pero que nunca le interesó hacer algo con este predio, nunca le interesó vivir o vender, y lo dejó a su suerte, y lo que fue pasando es que la gente fue entrando, fue como pasa en todo abandono o en casi todo abandono, empiezan a desmantelar, a robarse cosas, y bueno, con el tiempo se fue instalando gente con malos hábitos y empezó a transformar esa esquina en un lugar que daba miedo pasar. Y me imagino las personas que viven enfrente, la situación, ¿no? No sería muy agradable tener ese entra y sale todo el tiempo y que la policía hacía allanamientos, nos contaron también. Pero este hombre, el dueño del terreno, hace poco lo vendió y volvimos a pasar hace unos días y el terreno está todo cercado. Pusieron alambres de púas, desalojaron a la gente que vivía allí. No sabemos a dónde los desalojaron, pero la cuestión es que ahora el predio está cerrado y los vecinos están tranquilos por fin. Nos comunicamos con las redes personales de él, las redes de su programa de televisión, porque esta persona tiene un programa actualmente en este canal, con la producción del programa para poder comunicarnos con él, con el canal nos comunicamos. No obtuvimos respuesta de ninguna de las partes. Entonces la historia que contamos es gracias a los vecinos y gracias a una persona que estudió en ese centro educativo hace unos años atrás, inclusive hizo una carrera de carpintería allí. Y es toda la información que les pudimos recolectar. Si les gustó, dejen su like y su comentario, que siempre son bien recibidos. No olvides suscribirte y activar la campanita para tener las últimas novedades del canal. Y recomendanos con todos tus familiares y amigos. Nos vemos en el próximo video.